Entremos al mundo de mamás, vamos a tocar un tema, divorcio, nueva oportunidad en el amor, tu pareja tiene hijos. ¿Cómo llevar esta relación? ¿Cómo ganarte a los hijos de tu pareja? Está con nosotros Oliver Chávez, familiólogo, con este tema tan interesante. Gracias, Oliver, por estar bienvenido, Oliver. Qué temazo, ¿eh? Una de las grandes preguntas, y debemos, bueno, entendernos como siempre. ¿Qué ha pasado con la familia? ¿Cómo ha evolucionado? Y, bueno, hoy nos damos cuenta que las familias han cambiado en su composición y cada vez es más común tener este tipo de familias, ¿no? Reconstituidas. El tu novio ya no te presenta a sus papás como antes, te presenta a sus hijos. Claro, y de repente, ¿y qué hago ahí, no? ¿Cómo podemos ganar? Y bueno, para eso de repente hay cosas que nos ayudan y otras cosas que quizás nos van alejando, ¿no? Entre más lo buscamos, más queremos agradar al otro, quizás actuamos de una manera no tan espontánea, no tan natural, y bueno, todo esto se va sintiendo, aparte de que tenemos que entender que hay ciertas lealtades en la familia, en la pareja, expareja. ¿Cómo ganarte a los hijos de tu pareja? Porque todo mundo creería que si amas a una persona, pues vas a amar igual a sus hijos, los vas a apapachar, los vas a consentir, pero no siempre sucede así. Claro, y aparte, eso también, si estos son unos angelitos, ¿no? Pero de repente no son ningunos angelitos, son algunos diablitos, ¿y cómo le hago, no? Por una parte, tengo que quedar bien, tengo que preocuparme por estar al pendiente de ellos, pero por el otro lado, veo que también me empiezan a hacer algunas como maldades, caras, y bueno, los papás, la mamá, entra como en esto, ¿no? Entra la espada y la pared. Son mis hijos, pero también es mi nueva pareja, ¿no? Uh-huh. Y de repente, los hijos también es, si le hago caso a mi mamá o a mi papá, estoy en contra de la pareja o en contra de la expareja. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto, no? Y creo que de las cosas que sí tenemos que hacer es fomentar espacios de convivencia, pero que sean de manera gradual, porque de repente pensamos hacer un viaje todos juntos como familia y todavía no se dio como el paso uno, el paso dos, el paso tres. Se divorcian y a los 5 meses ya se están llevando a la nueva con la que andaban de viaje con los hijos. Claro, ¿no? Entonces pasa. Fomentar estos momentos, pero poco a poco, ¿no? Una salida quizás al cine, luego ya después pensaremos en un viajecito, pero sí es importante el diálogo, sobre todo el diálogo, y algo que también nos ayuda mucho es ganarse la confianza, ¿no? Ganarse la confianza, pero aquí un tema muy importante es evitar ser cómplice, ¿no? Te voy a contar esto, pero no le digas a mi papá. Y entonces nos hacemos cómplices del hijo y entonces, bueno, ahí se empiezan a gestar estas como alianzas que, bueno, no nos ayudan de mucho. O restar autoridad a la mamá. Si la mamá dice, no come dulces, bueno, pues yo soy la novia, le puedo dar, tampoco vale. Claro, y esto se da mucho, por ejemplo, en permisos que entran ahí como para ganarse, ¿no? Ándale, déjalo ir enfrente del papá, de la mamá que está dando una orden. Y entonces, bueno, restamos autoridad, las cosas se empiezan a complicar, algo que también debemos de hacer. En los casos que dos familias estén conviviendo, los hijos de ella, los hijos de él, es poner límites y reglas por igual. Totalmente. Porque si no, esto es a mis hijos, que tengo más confianza, si los regaño, les exijo, y a los otros soy más flexible. Y esto lo que provoca es una mala dinámica familiar, porque entre ellos empiezan a generar rivalidades, ¿no? Los hermanastros es, oye, ¿y por qué él sí tiene que tender la cama, tiene que hacer todo esto, ellos tienen más privilegios? Entonces, este tipo de cosas las tenemos que ir cuidando para generar esta armonía en la familia. Y sobre todo una armonía y una paz en cuanto estén conviviendo con la nueva pareja, para que ellos estén bien mentalmente. Hay nuevas parejas que hasta les gritan a los niños. Claro, le empiezan a tomar un papel que no tienen. El papel de mamá o de papá, ¿no? Exacto. Él es el papá, él es la mamá, y ellos pues tendrán que ir obedeciendo a eso, ¿no? Se nos olvida la parte de los adultos, hay que enfocarnos en los niños, la importancia de la salud mental y emocional de los niños. Gracias, Oliver, por estar. Claro, gracias. Sí, un placer. Tienes que volver. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡venga la alegría!